Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Soy Fernando Palomo y estoy acompañado de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Danilo. ¡Ojo con esto! ¡Peligro de gol! ¡Gol! El primero del partido recién en el arranque. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y la verdad es que resolvió de la mejor manera. Ahí va Berts, que quiere acercarse al arco. A ver qué sale de esto. ¡Gol! Ahí está el de la igualada. Este pase tiene potencial. Ambicioso el pase. ¡Gol! Y otra vez está arriba. Kostic. Decide cortar por el medio. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. ¡Cayó otro! ¡No va! ¡Gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. ¿Verdad? Otro resultado hubiera sido catastrófico. Este pase tiene potencial. ¡Qué buen pase metió! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Y la verdad que está clarísimo, mientras más goles haces, la tranquilidad va a venir más temprano. Pero esta vez costó, pero al fin llegó. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. El evento que hoy nos convoca a la hora de armar el parado en el campo, Del Piero dominó la atención seguramente. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Dybala. ¡Qué elegante la joyita, Dybala! ¡Qué bien la ha hecho! ¡La joya! ¡Gol! ¡Se ha abierto el grifo, señores! Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Ahí le puede pegar. Anderson Talisca. ¿Pueden pasar a ganar acá? ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! El que reparte Rabiot. Recorta bien y va al área. ¡Gol! El primero del partido. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Solamente él se tuvo confianza. Le salió un tiro muy potente. Y a festejar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y ahí lo agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extender! Angelito Di María. Pelota que va larga. ¡Se extendió! ¡Golazo! ¡Vaya técnica! ¡Acrobática definición! Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo.
Es un gol que vamos a recordar por siempre, ¿eh? Creo que valía 15 una tijera así cuando jugábamos al 25 en mi barrio.